scared, I'm afraid. Everyone says here, this place is dangerous. Looking for a robbed home. You speak English too? I want to make something that I will remember forever in Tepito. You're with me. What the fuck away from me? When we die, it's his fault. Yeah. Ay, 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 buenos días, madre mía. We are in Mexico City, in the barrio of Tepito. Bald and Bankrupt, one of my idols on YouTube, he was here a month ago, so I thought, why not to come here as well? He inspired me to come here, so I'm also here in Tepito, the most dangerous neighborhood in Mexico City. Con mis amigos de México también. Yo soy de Grecia. A ver, and I'm here with my friend Conor McGregor from Scotland. Conor McGregor. Alfuerzo. Alfuerzo. Arnulfo. Arnulfo. Man, I f***ed the name again. Here the guy is a psychologist, amazing Mexican guy, an amazing chef. He makes amazing food. And of course, the legend of the company. Yo no soy legend. Aaron. Yo no soy legend. Aaron, say to who are you? Yo soy Aaron Rincón. Oh, soy... In English? He's from Texas. Yes. This guy's a legend, man. He came in the most dangerous place in Mexico, walking around with a Bang Gong t-shirt and drinking a beer. I couldn't do that, I'm afraid. Because everyone says here, this place is dangerous. Even though it looks okay. No, it's más peligroso. Es peligroso, ¿no? No. Quítate. Here you can buy any shoe you want, and I think it's very, very cheap. Jordan. Oh man, this place is good, man. Reminds me Egypt, Al Halili, you know. Oh man, this is the Foot Locker of Tepito. You have Nike shoes. Hey, vamos a preguntar, ¿cuánto cuesta uno? Amigo, ¿cuánto cuesta un esto, por ejemplo? Ah, 7.50. ¿7? ¿En dólares? ¿Cuánto cuesta en dólares? ¿En dólares? Sí. ¿Cómo está el dólar? 20. 20. ¿Viene siendo qué? ¿Entonces? 20. 30 dólares como 35 dólares. 35 dólares Nike. Pero no es verdadero, ¿no? No, pero parece muy bien. Esa es la copia. El original está Sí, mucho más. Tú trabajas aquí, ¿no? ¿Cuántos años? Ya llevo 12 años aquí. ¿12 años en Tepito? 12 años. ¿Y aquí es peligroso? Porque me dijeron que es peligroso, dangerous. Ah, es muy tranquilo. ¿Tranquilo? Sí. O sea, con la cámara no tengo miedo, con la cámara. Tranquilo. Man, she said it's not dangerous. Es más peligroso en el estado de México que aquí. Entonces, the whole city is more dangerous than Tepito. Señor, muchas gracias. Muchas gracias. Yo soy de Grecia. Encantado mucho. Guys, he said it. Tepito is less dangerous than the Mexico City. ¿Otra vez? Ah, compré nuevo. 20 dólares. Saqué a 10, güey. ¿10? 10 dólares. 10 dólares. 10 dólares. So this is 10 bucks. Valenciana, 10 dólares. Madre mía, man. Pero no es real, ¿no? Sí, sí es bueno. Pero parece. Amigo, encantado mucho. ¿Cuál es tu nombre? Reco. Reco, sí, me ha encantado, bro. Man, Valenciana, 10 dólares. ¿En Dolce Gabbana cuánto? 350. ¿Dólares? Pesos mexicanos. Viene siendo unos... Como 15 dólares, ¿no? 15 dólares. 15 dólares, Dolce Gabbana. Bro, parece como real. Real. Guys, can you understand if this is fake or real? I don't. Man, looks real, ¿no? Madre mía. Muchas gracias, bro. Véate, hermano. Man, this guy, I just told the guys that I cannot work in Greece. Neither. Hola, amiga. Dice salud de Grecia. Hello. You speak English, no? Yes. Ah, perfect. What's your name? Abirel. Abirel. Mine is Orien. Orien. Ariel. Ariel. Ari Gael. Ari Gael. Ah, yes. Sí, me encantado. ¿Y trabajan aquí? ¿Es tu hijo? No, no, no. Camil. My friends, tacos. You work with tacos? Yes. Ah, por eso es Taquera, Taquera, es el brand. Yes. ¿Y how old are you? Este mango. ¿Cuántos años tienes? 11. ¿En español? En español 11. ¿Qué edad tienes? 11. Ah, 11. 11. Madre mía, the guy has 11, guys, he has 11 years old and he's working. ¿Trabajas aquí, no? Yeah, reparto taquios. Taquios. Porque sabes que los niños en Europa no trabajan, son vagos. Aquí trabajan. Encantado, bro. Chao, señor. Sí, por supuesto. Fotografía con The Legend. I'm so happy, man. Madre mía, man. Muchas gracias, bro. Muchas gracias. Muchas gracias. Man, what a lovely people, man. Where's my friends? Man, estoy perdido. ¿Dónde están mis amigos? No sé. Alright, now I'm officially alone in Tepito. I don't know where my friends are, but I feel safe with the great people of Tepito. Guys, there are shoes everywhere, man. I can't believe it was like $10. $10 a Dolce Gabbana. Amigo. Man, I'm lost now. So yeah, bro, as I said, man, I'm here because Bald and Bankrupt. Because he came here with Simon Wilson and Harald Baldr. All three of them are my idols. And they were here in Mexico a month ago, so that's why I'm here as well. Let's find out my friends. Man, I don't know why I feel so safe here. As you can see, amazing place. And of course, my best thing here is the music, because it's reggaeton. And you know how much I love reggaeton, and if you don't know, you should know. All right, now I'm lost. Let's find my friends. Oh, here he is. Man, señor, estoy perdidito. Oh, ajá. You found me, no? Yeah, sí. Sí. So bro, what's your favorite city until now in Mexico? Mr. Aaron. Aaron. Here is a bit darker. What? ¿Cómo se dice en greco? Mi nombre. My name is Efthimis. Mi nombre. Tu onomamu. No. Mi nombre. Are you drunk? Mi nombre, Aaron. Aaron, ¿cómo se dice en greco? English. How do I say it in Greek? What? Aaron? Yes. I don't know. Arionas, sí. Oh, God, yeah. Hola, señor. What a lovely people, man. Bro, you walking in Tepito, like a legend, man. I respect you so much, I'm telling you. I respect you. I could never do that. I'm scared. Dude, you realize what you're doing is kind of creepy? Like, why is creepy? I don't know, you're just like... With a camera? Yeah. You're like, you're all white girling over here with your... Oh my God, look at this! Oh my God, look at this! Yeah. Man, I love doing videos. Well, you're kind of white girl right now. I look like a white girl. Yeah, you look like a white girl. Listen, I'm a white boy, but not a girl. Hey, I want you to all remember. Smells weird here. When we die, it's his fault. Yeah. Man, el chico me dijo que el Tepito hay más seguridad que en Mexico City Centro. ¿Así que te dijo? Sí, me dijo esto. Un señor. Pues sí. Pues quieren que estés aquí y no te vayas. Bro, now you make me feel bad. Mira esto. We speak English too. Billy, bro. Mate. Cheers, bro. Oye, los gentes. Bro, now you make me feel bad because you call me a white girl. Guys, because I'm vlogging. Because I'm vlogging, he called me a white girl. That's what white girls do. Es como gringas. Man, you make me feel bad, bro. Cabrón. Cabrón. Madre mía. A ver. Guys, they whistle for us, right? They whistle for us. No, because they want your ass. Where's the others, man? Where are the others? Ah, aquí. Oh, man. They were here and I lost them. Sí, aquí en el medio puedo. Que no hay música. Que no hay música. Guys, I want to sing a song. I want to make something that I will remember forever in Tepito, and so I wanna sing my favorite song, very quick one. Oh, ¿qué es esto? Cueritos de puerco. Es bueno, ¿no? Wow, cuando vuelvo, madre mía, man. Guys, it smells so good. Wow. Aquí sí puedo. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Llorar, puro y sin disimulo, olvidando la pena la fille. Y ahora hace lo que quiere cuando quiere. Es gringa. Es on. Y no sé más. Es buena. Amo reggaeton. Es tú. Es para ti. Es nuestra güera. Man, I love reggaeton. Ay, Dios mío. Me encanta el reggaetón. No, piensen que son rotos. Y el puro pereo. Te calificaron mal, yo creo. ¿Qué significa en Whistle Jazz? ¿Eh? Es un silbido diciendo que está mal. ¿Por nosotros? Sí. ¿En serio? Sí. So wait. So this whistle is for us. Es una mala calificación, es un chinga tu madre. ¿Por nosotros? Sí. So they're swearing for us. Yeah. Chinga tu madre. ¿En serio? Sí. So they're telling me with the whistle. Sí. Hell, man, ¿pero por qué? Pues porque cantaste feo. Because I sing bad, right? Pues no les gustó tu canción y punto. They don't like my song, so they say that's fair enough. Sí, es verdad, porque no tengo voz, entonces lo respeto. ¿Sí? Lo respeto, sí. Fue una mala calificación para ti. Como un puto gringo está gritando, es verdad. Exacto. Es verdad, no. Guys, they are right. I'm here like a guy from another country and I'm shouting. I loved it, though. Es como así, ¿no? Sí. Ah. So no like. Dislike. Dislike. I respect that, but I will do what I want to do. So I respect. Acá hay tengo una aquí, a ver. Bro, did you know that? What? This means. Yeah, okay, fine. Well, I figured out. Bro, I tell you. Bro, they told you and me. Oh, no, don't you. To you as well. You. Why me? You're with me. Get away from me. Man. This... I don't know about you. Get away from me, white girl. Él no me quiere. Tiene miedo. Ah, sí. Sí, me digo. White girl, come on. Él es bolía. ¿Qué es bolía? Tú. ¿Qué es bolía? Tú es bolía. Oh. So after the dislikes, we're escaping from Tepito. Permiso. Para tu celular. ¿Mi celular? Buscando donde hay. Guys, vendan aquí. Sí, pues aquí. Guys, here in Tepito, they sell iPhones, Samsung, for £50, $50, $60. Guess why? Because they are stolen. So ahora estamos buscando los teléfonos, ¿no? Nice, we're looking for robbed phones. Hola. Más que trucha no se roba. Hay más que somewhere here. Nos podemos encontrar en cualquier parte. Sí. ¿Mota? Man, I can't believe they gave us these likes without swearing, but only with a whistle. If I was here alone, it would be different, but because I'm with Aaron, they give us dislikes. No, I'm joking, it's my fault. Aaron. Aaron. Bro, you came from my favorite country, Texas. Yeah. I love Texas, bro. You know that I used to live in Kansas for a year when I was 4 years old. Lo siento. Manhattan. Lo siento. Lo siento para esto. Why, in English? I'm sorry about that. For what? That you lived in Kansas. What?